27 de febrero, San Gabriel de la Dolorosa. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con dos comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer las novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo, cuando ya se ha entrado de religioso: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y asistir a teatros donde se dan presentaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con la fiesta donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiese permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de todo ello no me quedó sino amargura, remordimiento, temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después enferma mucho más grave, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso. Y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez activo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y está aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar a una congregación de religiosos. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizás ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción fue la que logró liberarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más. Se va donde su padre a rogarle que lo deje ir de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo y, recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso se cambia el nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado.
Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a los sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufrió un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con todo el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con que se cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 7 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invisibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como de lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas, piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárese bien, para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería, y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito en sangre en vómito en sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús le decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y repensar lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto y en la flagelación, la coronación de espinas y en la subida al Calvario con la cruz a cuestas y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz. Sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba con todo un valor y con una tranquilidad impresionantes. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza. Era su fervorosa devoción a la Santa Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escrito por San Alfonso, un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y que aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. A un religioso le aconseja: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque estos encienden mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad al recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado.